Por eso mismo le digo. Si tenemos la posibilidad de que haya una tercera ola, de repente, no sé, ustedes están evaluando restricciones, pero por el otro lado están hablando de un shock de inversión a nivel de administración y de inversión pública, perdón. Pero por el otro lado hay sectores privados que están también a la espera de que haya un mensaje claro respecto a lo que va a pasar en la economía nacional para poder seguir invirtiendo y darle trabajo a la gente. O sea, en ese sentido, le pregunto cuál es su mensaje como premier. Por ejemplo, en el tema privado, no hay que exagerar, porque tiene que ser respuesta coherente en el tema de las restricciones. ¿A qué se refiere, no hay que exagerar? No. Lo que, por ejemplo, no podemos decir mañana, ¿no es cierto?, todos al confinamiento. Ya, eso paraliza la economía. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros... Eso no va a pasar. O sea, eso no tiene que pasar. Okay. No tiene que pasar. Ese es un mecanismo que permite, por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros también hay avances importantes con las autoridades locales, por ejemplo, el tema del turismo. El tema del turismo es importante garantizar, por ejemplo, a nuestro país entren los ciudadanos previa vacuna. Uh-huh. O sea, tengan su vacuna. Solo los vacunados. Por ejemplo, se está en plena evaluación porque hay un pedido, ¿no es cierto? Yeah. Que las fronteras de con Bolivia, la frontera con Chile, la frontera con Ecuador y la frontera incluso de Madre de Dios, o sea, por la región Madre de Dios, con Brasil, estas fronteras también se abran. O sea, pero ahí tiene que tomarse decisiones y estamos... ¿Y las restricciones, si es que se dieran, digamos, van a ir por dónde? ¿Por restricciones de qué naturaleza? No más que restricciones, lo que hay que mantener es, por ejemplo, una de las cosas que se tiene que seguir manteniendo es el distanciamiento debido. Así estamos. El uso de las mascarillas va a tener que seguir manteniendo. ¿Todas las actividades económicas se van a abrir entonces? Las actividades económicas va a estar en función en qué situación del tema de la pandemia estamos, uh-huh, en qué niveles de contagio estamos. Yeah. Entonces eso va a ser importante y también tener una tamización mucho más profesional y mucho más preciso. Sí. Mientras que tengamos una información precisa, vamos a poder tomar decisiones. Por eso, ya tendríamos que haber empezado, aprendido qué ha pasado en la primera y en la segunda. Se está trabajando. La gente lo que quiere saber es si no va a volver confinamiento, más allá de manejar una respuesta clara. No tenemos en este momento el objetivo de volver a la población al confinamiento. Okay. Por eso estamos acelerando con las vacunas. Uh-huh. O sea, llegan las vacunas inmediatamente, a todo dar. Usted, vamos por el tema de educación rapidito nomás. ¿Usted respalda